Buenos días colegas, bienvenidos a una nueva conferencia del Centro de Diagnóstico por Imágenes del Dr. Hugo Aguayo. Les saludo a la doctora María Teresa Vinatea Cuenca de Figueroa, soy parte del equipo de radiólogos del centro y hoy hablaremos sobre la importancia de la evaluación imagenológica en la prevención de complicaciones. En las diferentes especialidades de la odontología, un estudio imagenológico previo a cualquier tratamiento es de mucha importancia. Es por eso que vamos a ver algunos ejemplos en cada una de las especialidades. Vamos a empezar con la especialidad de endodoncia. Nos llega este paciente de 41 años de sexo masculino. El motivo de consulta era una evaluación de la anatomía endodóntica de la pieza 2.6. En la pieza notamos una imagen radiolúcida perapical, tiene pérdida de estructura coronaria. Bueno, en general, casi todas las piezas tienen una atrición. Vemos que también hay otros procesos, pero vamos a enfocarnos en la pieza 2.6. Tenemos a la pieza 2.6 en una vista axial. Vamos a ir haciendo un barrido hacia cefálico. Hasta encontrar los conductos. Ahí notamos el conducto mesiovestibular. Por su ubicación hacia vestibular, nos da a entender que también debería haber un MB2 que debería notarse en esa zona. Luego tenemos el conducto distovestibular y el palatino de mayor calibre. En una vista más cefálica, el MB1 sigue notándose permeable, pero no tanto el MB2 ni el disto vestibular. Y ya en el tercio apical notamos la presencia de procesos osteolíticos periapicales a las tres raíces. Vamos a analizar las raíces individualmente en vistas transaxiales. En la raíz mesio vestibular, solo el conducto MB1 está permeable. En esta zona debería estar el MB2, pero se encuentra totalmente obliterado. También hay un compromiso de la tabla ósea vestibular a este nivel apical. En la raíz disto vestibular sí podemos diferenciar su conducto, pero este también tiene zonas de estrechamiento. Y la raíz palatina, si bien su conducto es de gran calibre, Miren aquí su tercio apical. Este gran conducto termina en una bifurcación. Este es un, un detalle muy importante. Miren la importancia de esta exploración de la anatomía endodóntica previo a la intervención del paciente. Aquí ya el colega endodoncista podrá planificar cómo tratar estos conductos obliterados y estará consciente de que la obturación o el tratamiento del tercio apical de esta raíz palatina va a ser un poco más difícil. La anatomía dentaria a veces nos puede traer sorpresas. Miren aquí la pieza 3.6. Si observan con atención vamos a descubrir que tiene una raíz supernumeraria. Que en este paciente es una condición que la estamos viendo bilateral. También aquí en la pieza... 4, 6. Tenemos la pieza 3, 6. En una vista axial, si barremos hacia caudal, vamos a tener la raíz mesial, la raíz distal y aquí, hacia la tabla lingual una raíz supernumeraria. Aquí ya se pierde porque es, es más corta. Tenemos la raíz mesial. Y distal en vistas transaxiales, y en medio de las dos, la raíz supernumeraria. Es más corta, tiene una dilaceración, una curvatura muy marcada, y por su ubicación recibe el nombre de radix entomolaris. ¿Esto por qué? Porque está orientada hacia la tabla ósea lingual. Cuando hablamos de raíces supernumerarias, llevarán su nombre dependiendo de la tabla a la que se orienten. Si se orienta hacia la tabla ósea vestibular, se llamará radix paramolaris. Y si es hacia palatino en el maxilar superior o hacia lingual en el inferior, lo llamaremos radix entomolaris. Esta clasific clasificación claramente la podemos hacer únicamente mediante el uso de Tomografía. La radiografía nos va a ayudar a saber que la, hay un radix, pero no va a clasificarlo. Este es el mismo ejemplo, pero en una vista tridimensional. Vamos a sumergirnos en los planos hasta encontrar el radix. Ahí está, se ve parte de su raíz distal y el radix hacia la tabla lingual, un radix entomolaris. Tiene una curvatura, una dilaceración muy pronunciada. Y definitivamente este es un dato que el endodoncista va a querer saber antes de un tratamiento. Estamos de esta forma previniendo una complicación. Cuando vemos un caso... Ya es más fácil reconocerlo una siguiente vez. Miren aquí en este paciente niño sus primeras molares inferiores. La pieza 3.6 tiene también su radix y también contralateral la 4.6 también. También podemos tener complicaciones cuando no buscamos conductos accesorios en las piezas en las que uno más se confía. Creemos que tiene un conducto único, pero a veces la imagenología nos va a decir que no. En este paciente, que vemos en la pieza 4.2, hay una bifurcación del conducto radicular que inicia a nivel del tercio medio, un incisivo lateral inferior con dos conductos. Aquí tenemos la pieza 4.2. En una vista transaxial se ven claramente sus dos conductos, uno vestibular y otro lingual. Pero, ¿qué sucede en la vista axial? En la panorámica hemos visto a la pieza 4.2, pero en la exploración con la tomografía encontramos que esto mismo está sucediendo en la 3.2. También conducto vestibular y lingual. Es más común de lo que se imaginan que los incisivos inferiores, no solo los laterales, también los centrales, presenten dos conductos. Con una buena evaluación vamos a evitar que se nos pasen estas variantes anatómicas y quizás tener problemas a futuro. No solo los incisivos nos pueden traer sorpresas. Miren aquí estos caninos. También tienen dos conductos. Entonces, seguro van a decir que un canino con dos conductos es algo muy raro. Pero miren aquí la pieza 43 también con dos conductos. O sino también este otro caso. También la pieza 43 con Dos conductos. No debemos confiarnos. La teoría dice que estas piezas suelen tener un conducto único, pero las variantes anatómicas son muy comunes y la única forma de asegurar un correcto diagnóstico es con imágenes. Este es otro caso. Este paciente llegó con molestias en la primera molar superior izquierda, en la pieza 2.6. Y su doctor pidió una tomografía de campo pequeño para una futura endodoncia. Estamos en la vista axial y al hacer el barrido, rápidamente encontramos este trazo isodenso que va de mesial a distal y se extiende en toda la longitud de la pieza. hasta terminar en unos procesos osteolíticos en la zona periapical. Ahí. Si lo vemos en transaxial, encontramos también ese trazo isodenso en toda la extensión, desde mesial a distal. Esta pieza tiene una fisura. Son muchos los casos que podemos tener relacionados a la especialidad de endodoncia, que la imagenología nos va a salvar de accidentes o de complicaciones, como dice el título de esta conferencia. Ahora veremos unos ejemplos en ortodoncia. Este paciente tiene una complicación en su tratamiento. Probablemente no hubo estudios previos pero miren que hay aquí interproximal al canino y al incisivo lateral una pieza supernumeraria sin embargo el paciente ya tiene los brackets puestos este diastema no lo van a poder cerrar hasta que no se haga la extracción de esta pieza aquí algo parecido El paciente ya tiene instalado el tratamiento de ortodoncia, pero aquí interproximal a la 1.4 y a la pieza 1.3 tenemos estos dentículos, pequeñas piezas supernumerarias que aquí por lo menos vemos dos, pero de repente con una tomografía podríamos encontrar más y ya estaríamos frente a un odontoma compuesto. En este paciente, este incisivo central tiene una dilaceración, una curvatura radicular bien marcada. Esta panorámica es importante porque con esto el ortodoncista sabrá que de repente el eje de este lateral no se va a poder alinear del todo porque tiene este tope, este impedimento del central. Una complicación en ortodoncia que debemos evitar es la reabsorción radicular por exceso de fuerzas. Este paciente tiene varios grados de reabsorción, sobre todo en el sector anterior. Miren este central. Si acompañamos el tratamiento con un seguimiento imagenológico, el colega podrá prevenir y hacer las correcciones que sean necesarias para evitar llegar a casos como este. Aquí hasta las molares y premolares han perdido un tercio de la longitud radicular. Los incisivos superiores prácticamente han perdido dos tercios de su longitud. Ya es un caso complicado. No hubo un seguimiento y ya lo estamos encontrando en este punto. Implantología. Para la colocación de implantes es necesaria una planificación completa. En este paciente se desea colocar un implante en la zona de la 4.1, el incisivo central inferior derecho. Entonces hacemos el estudio. Con tomografía obtenemos esta reformación panorámica y hacemos las mediciones para que luego el implantólogo Pueda planificar su intervención. Hemos hecho medidas en tres cortes y podemos darnos cuenta que en la zona de la pieza 4.1 hay una pérdida de la tabla ósea vestibular y lingual. En otro punto hay un adelgazamiento de la tabla lingual y el contorno del reborde hablar está irregular. Con toda esa información se asegura que el tratamiento sea exitoso. Este es el mismo paciente ya con el implante colocado. Sin embargo, si nos salteamos la evaluación con imágenes, pueden aparecer las complicaciones. Este paciente acudió al centro por presentar dolor. Tenía historia de haberse colocado un implante hace unos meses. Y aquí, en la radiografía panorámica, nos llama la atención la inclinación del implante. Un implante en la zona del incisivo central, en 1.1, que ya tiene carga. Hay un puente largo. Y además el implante se encuentra proyectado sobre esta zona, esta banda radiolúcida ancha. ¿Pueden imaginar a qué corresponde esta banda? Realizamos una tomografía, aquí vamos a, ver, a hacer un barrido en la vista coronal hasta encontrarnos con el implante. Ahí está. Y el implante está dentro del, esta banda ancha en la panorámica que se veía es el conducto nasopalatino. El tercio medio y apical del implante están dentro del conducto. Ahora esta es una vista axial, empezamos desde un plano más cefálico, un plano superior y vamos a ir bajando. Ese es el conducto nasopalatino, ahí tenemos el ápice del otro central. Bajamos más y ahí aparece el implante, claramente dentro del conducto. Un conducto que está dilatado. Tiene un ancho mesiodistal mayor a lo normal. Aquí en una vista rendering, para entenderlo mejor en 3D, vamos a aumentar la transparencia y vemos ahí el implante inclinado. Ahora vamos a buscar una vista desde el lateral y vamos a irnos sumergiendo en los planos hasta representar. Ahí se nota el recorrido del conducto y el implante en su interior. Qué importante hubiera sido una tomografía previa para descubrir que este paciente tenía dilatación del conducto y de esa manera se hubiera podido abordar el caso de manera diferente. Y si la imaginología nos ayuda a prevenir complicaciones, también nos ayuda a tratarlas. Miren este paciente con un implante en la zona de 3.6, pero su pilar está proyectado sobre la basal del cuerpo mandibular izquierdo. En algún momento durante el tratamiento perdieron de vista el pilar y enviaron al paciente para evaluación. Aquí en el rendering... Giramos el cráneo para tener una vista lateral. Ahí tenemos el implante ligeramente distoangulado. Ahí aumentamos la transparencia y aparece el pilar. Si empezamos a profundizar en los planos, nos damos cuenta de que el pilar está hacia lingual. Ahora vamos a volver a una vista coronal. Y si levantamos el cráneo, Ahí aparece el pilar. Pero sabemos que no se hace diagnóstico en las imágenes rendering, son solo una guía didáctica. Diagnosticamos en MPR, en vistas multiplanares. En esta vista coronal, empezamos a nivel del implante y vamos a ir retrocediendo. Estamos yendo desde anterior a posterior hasta que aparezca ahí el pilar que está alojado en el espacio submandibular izquierdo. En este caso, la tomografía nos sirvió para el tratamiento de una complicación. Ahora vamos a pasar a este caso. Este caso es otro ejemplo de cómo la imagenología nos puede servir para el tratamiento de complicaciones. Este es un caso de seguimiento. Miren a este paciente. Sus implantes todavía están sin carga. Y se ha hecho un levantamiento de seno en ambos lados con colocación de injerto óseo para futuros implantes en esas zonas. Luego de un tiempo volvió el paciente. Sus implantes inferiores ya tienen carga. Se colocaron los implantes en la zona del injerto del lado derecho. Pero, ¿qué pasó? en el lado izquierdo. Aquí está el injerto, pero el implante está aquí y con una orientación que no es la correcta, ¿verdad? Se quiso retirar ese implante, pero no lo encontraron. Se había desplazado. Ahora se estaba proyectando por encima de la zona del injerto. Así que intentaron nuevamente extraerlo y nuevamente no lo encontraron. El paciente regresó para una panorámica y ahí llegan a localizar el implante. Está aquí, arriba. Está proyectado en la zona orbitaria izquierda. Se había vuelto a desplazar. Así que vamos a localizar este implante con tomografía. En una vista coronal, vamos a ir retrocediendo y encontramos esta solución de continuidad en la pared externa del seno maxilar izquierdo, que es la ventana de entrada de las intervenciones anteriores. También vemos la presencia de muchos septos en el seno tabicaciones. Llegamos hasta la zona del injerto óseo. Y si retrocedemos un poco más, nos vamos a poder hacer una comparación. En el seno derecho aparece el ostium, está totalmente permeable. Sin embargo, el ostium del seno izquierdo no lo está. Y es porque ahí se encuentra alojado el implante. El ostium derecho se ve permeable y el izquierdo está obliterado por la presencia del implante. Aquí vamos a representar lo mismo en un rendering con filtro de tejidos blandos. Vamos a encontrar la ventana quirúrgica de las intervenciones anteriores, los septos en el seno maxilar izquierdo, el implante, el ostium derecho permeable y el izquierdo obliterado y ahí también vemos la zona del injerto óseo, el implante y el injerto óseo. En una vista axial también podemos comparar, en el lado derecho se dibuja el ostium y su comunicación con el complejo osteomiatal. Y el lado izquierdo, el implante alojado en esta zona. Luego de un tiempo volvió al paciente, ahora los implantes superiores también tienen carga, y en esta zona se optó por realizar un puente. Aquí la complicación se pudo solucionar con la ayuda de la evaluación imagenológica. Por último pasamos a la especialidad de cirugía. Nos llegó esta paciente de sexo femenino, 30 años de edad, que presentaba dolor y aumento de volumen en la región parotidia derecha. Se le tomó la panorámica y encontramos esta imagen, radiopaca lineal de densidad metálica, proyectada sobre la rama mandibular del lado derecho. Esta produce también la aparición de una imagen fantasma en el lado contralateral, en una posición más cefálica, de mayor tamaño y con menor definición. Se obtuvo una tomografía para mejor análisis y en la vista axial encontramos un cuerpo extraño, hiperdenso, que ocupa los espacios pterigomandibular mandibular pterigofaringeo del lado derecho. En la vista coronal, el cuerpo extraño se extiende en profundidad desde el nivel de las apófisis pterigoides hasta el contorno posterior de la rama mandibular derecha. Estas son algunas representaciones en 3D del caso. Seguro ya adivinaron qué era ese cuerpo extraño. Era una aguja fracturada y la tomografía fue la guía para la planificación en la cirugía del retiro de esta aguja. Pero si hablamos de prevenir complicaciones en cirugía, lo más común son los estudios para planificación de extracción de terceras molares. Miren aquí la pieza 4.8, está, está mesiangulada, pero miren la zona que corresponde a su porción radicular, no vemos raíces, vemos lo que pareciera ser otra corona. Con tomografía en una vista axial desde un plano inferior, vamos a ir subiendo hasta encontrar estas dos imágenes hiperdensas de densidad dentaria que al subir notamos que comparten la porción dentinaria comparten también una única cámara pulpar de gran tamaño en una vista tangencial vemos estas dos coronas incluso la que sería la corona inferior está contactando con la cortical superior del conducto dentario Inferior. Estaríamos frente a un caso de geminación dentaria o quizás la fusión de la pieza 4.8 con un supernumerario. Es importante la evaluación imagenológica en la planificación de terceras molares, porque podríamos encontrarnos frente a casos de impactación muy raros, que los reportes los llaman así como Kissing Molars el beso de las molares o las molares que se besan. Es poco frecuente y se da cuando dos molares tienen sus caras oclusales impactadas una a la otra y sus raíces apuntan en direcciones op opuestas. Puede darse entre la tercera molar con la segunda, también puede darse entre la primera y segunda molar, pero lo más raro es que se presente entre un tercer molar y una pieza supernumeraria. Esta es la primera, la segunda, la tercera molar. Y esta es una pieza supernumeraria. Aquí en Sagital vemos que la pieza supernumeraria está en posición invertida, impactada contra la pieza 3.8. Y esa imagen isodensa coronaria de la pieza 3.8 es ameloclasia. La ameloclasia es un proceso de reabsorción interna que sufren las piezas que tienen una inclusión de larga data. <coughs> el tema de ameloclasia se tocó en una conferencia anterior. Si desearan revisar el tema, pueden buscar la conferencia de anomalías dentarias de posición en nuestro canal de YouTube. En la vista axial, haciendo un barrido desde cefálico a caudal, el supernumerario y la pieza 3.8 comparten el espacio folicular. Este espacio folicular está ensanchado y produce la expansión leve y un adelgazamiento de la tabla ósea lingual en este nivel. En transaxial podemos ver la relación de, las, de los ápices de la pieza 3.8 con el conducto dental inferior. Aquí está el conducto. Y aquí está la raíz mesial, sus ápices en relación con el conducto dentario inferior. En el rendering con transparencia podemos ver que este es un caso de Kissing Molar y su relación con el conducto dentario inferior. <coughs> Si bien la literatura dice que los kissing molar son muy raros, aquí les presento un segundo caso, parecido al anterior, también está entre la pieza 3.8 y un supernumerario. Y como punto extra, miren aquí la macrodoncia de la pieza 4.8. Ahí en la vista tangencial, las caras oclusales están enfrentadas una con la otra. La pieza supernumeraria tiene una curvatura radicular en su tercio apical. Comparten el espacio folicular. Y en este caso, la pieza 3.8, bueno, no presenta ameloclasia, pero el ápice de su raíz distal sí tiene contacto con la cortical del conducto dentario inferior. Entonces, ustedes me podrán decir que igual estos casos son muy raros y que no eh, no es necesario pedir una panorámica para una extracción de tercera molar entonces aquí les presento un tercer caso esta vez del lado derecho y que involucra a la tercera molar con la segunda molar la 47 con la 48 y para que se convenzan les tengo un cuarto caso la 3.7 y la 3.8. Así que, o yo soy muy suertuda para encontrarme cuatro casos de kissing Molar o no son tan raros como podemos pensar. Y es por eso mismo la importancia de la evaluación imagenológica en la prevención de complicaciones. Muchas gracias por su atención y aprovecho en invitarlos a que se inscriban a las próximas conferencias. Les agradezco nuevamente su presencia y en caso tuvieran alguna duda, pueden enviarme sus preguntas a mvinatea.com.pe que con gusto los ayudaré. Que tengan un buen día.